Bueno, pues entonces vamos a escuchar las reflexiones que ha hecho el hispanista Ian Gibson, con el que hemos hablado esta semana de un montón de cosas de nuestro país. Ian Gibson, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Tengo que empezar dándote las gracias, porque gracias a ti hemos salido de casa, estamos en una terraza rodeados de botellas, que es un paisaje difícil de ver en los tiempos que corren. Sí, sí, es fantástico. Hay una piscina, unas vistas. El sitio es estupendo, yo jamás había estado aquí. Pues nada, es un buen sitio al que venir cuando se nos levanten todas las restricciones sí, que hay. Sí, ya volveremos, desde luego. Has escrito un libro que se llama Hacia la República Federal Ibérica y en él tratas de muchos temas que afectan a nuestro país. Por ejemplo, la memoria histórica. Quiero empezar por esto porque esta semana Melilla ha acordado derribar la estatua de Franco con el voto en contra de Vox y la abstención del PP. Bueno, me parece lamentable, ¿no? Hombre, el PP, en relación con Franco, me parece lamentable en general, vamos. Es que ellos no son capaces, y es el gran problema de este país, no son capaces de asumir la criminalidad radical del régimen de Franco. Tenemos 115.000 fusilados por Franco todavía en cunetas. Esto es inconcebible, porque el PP dice que es católico, que son creyentes, ¿no? ¿O no? ¿Mm? Bueno, son cristianos. Bueno, el cristianismo es tener en cuenta al prójimo, amar al prójimo, si es posible, pensar en los demás, tener un respeto y ser hermano de todos. Entonces, ¿cómo puedes ir por la vida como Pablo Casado diciendo de la fosa de lo bueno estamos hasta aquí? No se puede pasar página de la historia sin haberla leído. De hecho, Ian, tú llegas a hablar de que los residuos del franquismo son los que impiden una verdadera reconciliación nacional. Exacto. Pero ya ha pasado mucho tiempo. Ya, pero pasó mucho tiempo antes. Han pasado que Franco muere el año 75. Fueron 40 años de dictadura, pero son muchos años de dictadura. Y no de dicta blanda, como la de Primo de Rivera. De dictadura y muy dura. Y esto deja secuelas. Muchísimas secuelas que están allí todavía. Si acaba de salir un militar diciendo que habría que fusilar a 26 millones de españoles, ese hombre se va de rositas a casa tan tranquilamente. Eso se demuestra, ¿no? Quedan muchos restos de mucho franquismo no admitido, soterrado, pero aflora, va aflorando, aflora, se calla, aflora otra vez. De hecho, tú en este libro subrayas que tampoco el rey Juan Carlos o Felipe VI se han desmarcado nunca claramente del franquismo o han hecho condenas rotundas. Yo no he oído ninguna. Y esto no es que lo diga yo, lo dijo Javier Cercas en El País el otro día, ¿no? Que lo grande sería que Felipe VI dijera algo sobre el régimen de Franco, se desvinculara totalmente del régimen de Franco, ¿no? Porque debe ser opuesto al régimen de Franco. Bueno, ratificado por los españoles en referéndum. Referéndum que, por cierto, no les dio a los españoles la posibilidad, la disyuntiva república o monarquía, ¿no? De modo que yo creo que el rey podría hacer mucho en ese sentido. ¿Tú qué crees, Ian, que saldría en un referéndum sobre monarquía y república en este país? Yo no estoy seguro, porque Felipe VI lo está haciendo bien, es decir, que la gente le respeta. Ahora, el padre es otro asunto. De hecho, tú dices que el daño que ha hecho Juan Carlos I a la monarquía es irreparable. Desde ese punto de vista, ¿tú crees que da igual lo que haga el hijo, que estará para siempre, de alguna manera, condenado por lo que ha hecho su padre o no? No, depende de él. El padre, bueno, vamos a decir las cosas como son. ¿Cuánto tiempo le queda a Juan Carlos? ¿Cuánto tiempo me queda a mí? En medio de la plaga, ¿no? El hombre se va a morir tarde o temprano. Este rey es una persona decente y que tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer, pero yo desde luego en este libro planteo la república. Yo soy republicano, me siento republicano, creo que el corazón del PSOE es republicano. Yo estoy deseando la llegada de la tercera república, pero en fin. Hay quien ha reivindicado el legado de Juan Carlos I cuando salieron sus informaciones sobre irregularidades fiscales y decían, bueno, es que el legado es importante y él ha hecho muchas cosas.
¿Tú cómo crees que se le recordará? Será recordado por lo de Tejero, por aquella noche, aunque es verdad que no sabemos todo lo que pasó aquella noche, pero será recordado por las imágenes de aquella noche, yo creo. Y se olvidará un poco el elefante, aunque el tema del elefante a mí me ofende muchísimo, ¿no? Porque lo de Botswana. Lo de Botswana, porque claro, Juan Carlos entonces es presidente honorífico del Fondo para la Conservación de la Naturaleza, que es una organización mundial, y el rey de España, el rey emérito, es el presidente, y va y mata un elefante, que lo cual ya es impensable, pero luego posa delante del elefante, ¿no?, con el fusil. Me parece que fue una torpeza de tal magnitud que casi es increíble. Pero casi todo lo que ha venido después del elefante, bueno, no se sabe qué ha sido mejor o peor, pero... Sí. Hombre, esto no ayuda nada al hijo. Es terrible lo que ha hecho el padre. Y que la Corina y está con en Abu Dhabi, por ahí, con un régimen que corta cabezas y estas cosas. Hombre, por Dios. Mencionabas antes el 23F y en este libro, en el libro de Hacia la República Federal Ibérica, tú lamentas que sigamos viviendo en un país muy dividido. Y con el 23F lo hemos visto, porque ni siquiera ha habido acuerdo entre los grupos políticos para conmemorar el fracaso del golpe. Bueno, es algo terriblemente, profundamente arraigado en el alma española, ¿no? La discrepancia, Caín y Abel y la greña. Repito que los 40 años de Franco han hecho muchísimo daño y mucha gente tiene esto en los genes, ¿no? La idea del otro no es adversario, es enemigo, ¿no? Es terrible, hay que superar todo eso. Y por eso yo, mi idea, mi sueño, porque claro, el subtítulo de mi libro es Reflexión y sueño de un hispanista irredento. Hispanista irredento, ¿no? Algunos dirán que soy un loco y probablemente lo soy, o el país me ha enloquecido. Pero este sueño, me parece que es un sueño válido, que se podría convertir en realidad. Un país unido, una república federal. Claro, porque la exclusión de Portugal a mí me duele. A mí me duele ver el mapa de la península, y el hombre del tiempo por la noche pone el mapa de la península ibérica. ¿Y dónde está Portugal? Pues un parche gris allí al oeste, ¿no? Que no existe, que no tiene ni sol, no tiene luna, no tiene lluvias, pero no va nadie a Portugal el fin de semana, no quieren los españoles saber qué tiempo va a hacer en Lisboa mañana. Lisboa, donde desemboca el Tajo, que es el río más maravilloso de la península ibérica, que no desemboca en Cádiz, desemboca en Lisboa, ¿no? Esa idea que tienes tú de la República Federal Ibérica, que aboga por esa unión con Portugal, tú tienes la teoría de que podría terminar con el problema catalán. ¿De qué manera? No hay nada tan horrible que un nacionalismo cerril y pequeño, ¿no? ¿Qué idioma hablan los catalanes? ¿Qué idioma hablan los castellanos? ¿Qué idioma hablan los gallegos? ¿Qué idioma hablan los portugueses? Latín, en una versión modernizada, sí, por supuesto. Es el mismo idioma, ¿no? El latín está más hablado que nunca. ¿Por qué no podrían participar los catalanes en un proyecto federal español? En vez de pensar en su pequeña república catalana para los catalanes, pensar en una federación más amplia y con Portugal también. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer un país federal de verdad? Se me ocurre hacerte esta pregunta cuando dices ¿por qué no? Claro, uno piensa, a ver, si los catalanes o algunos vascos no quieren estar dentro de España o tener nada que ver con España, ¿por qué Portugal iba a querer tener algo que ver con España? Hay muchos portugueses que sí que quieren. Hombre, a lo mejor no se llama España, se llama la República Ibérica, ¿no? España, la palabra significa, según los filólogos, que no soy yo, significa una tierra llena de conejos. De conejos. De modo que cuando Tejero abre la boca con la voz de ¡España!, está diciendo tierra llena de conejos. Si estás allí, Tejero, a ver si te enteras de una vez de cómo se llama el país. En fin, es una pequeña broma. Antes hablábamos de la gente en las cunetas y tú eres biógrafo de Lorca. Yeah. La familia de Lorca se opone a que se le busque. ¿Tú crees que habría que respetar la voluntad de la familia o no? Bueno, yo no sé cuál es la postura hoy de la familia, porque la familia ya no es la familia de antes, pero yo no sé cuál es su posición actual. ¿Por qué no quieren que sepamos dónde están los restos de Lorca? Es una cosa extrañísima que no entiende absolutamente nada. ¿Qué están ocultando?
parece ser que están ocultando. Esto da lugar a mil teorías de dónde están los restos, si ellos los sacaron y los metieron en otro sitio, en la huerta de San Vicente, o en Níjar, o en... No sé, no entiende, nadie entiende. Ellos dicen que no queremos que su cuerpo sea diferente a los de los demás, y es uno más entre miles, pero Lorca no les pertenece. Es una figura admirada mundialmente. Es el poeta español más amado de todos los tiempos. Y yo quiero saber dónde está, yo quiero saber qué hicieron con él. No, y si la familia quiere que siga allí, pues muy bien, nadie está diciendo hay que quitarlo y meterlo en otro sitio. Pero yo quiero saber, y no me quiero ir a la tumba sin saber dónde está este hombre genial y maravilloso que mataron con 38 años y que hizo la obra que hizo en 20 años. Por todo lo que hizo, lo escribió en 20 años. Y hoy es mundial. No es normal no saber dónde está. Es un desaparecido. Ian, tú dices en este libro, Hacia la República Federal Ibérica, que España es un país de vociferantes y que todo el mundo habla a la vez y nadie escucha a nadie. ¿Gritamos mucho? Sí, en general, digo. Sí. Machado tiene una copla sobre esto. Para dialogar, primero preguntar y luego escuchar. Es muy difícil, por todo, la vitalidad española es tan arrolladora y tan terrible y a veces tremebunda, que tiene que estar hablando. Y eso produce muchísimos decibelios. ¿Y qué más? Son peligrosos además en la pandemia. Sí, en la pandemia sí, ¿Qué más crees que nos caracteriza a los españoles, aparte de gritar mucho y la vitalidad? Hombre, porque claro, eso suena como una crítica. Sois gentes afables, abiertas, no hay esnobismo, se puede hablar con todo el mundo. Esto no es Inglaterra, no es un bar de Londres. Aquí yo puedo hablar con todo el mundo y intercambiar ideas y gritos incluso, todo eso. Es fantástico en ese sentido, esta generosidad, ¿no? Yo creo que los españoles son buena gente, básicamente, ¿no? Hay algunos tópicos sobre algunas comunidades autónomas que no sé si desde tu punto de vista se cumplen. Por ejemplo, pues que los andaluces son muy alegres, que los gallegos nunca sabes si suben o bajan, que los catalanes les gusta gastar. Sí. No sé si tú consideras que esos tópicos tienen algo de verdad después claro de tanto tiempo sí, en nuestro país. Pero son tendencias, no es que cada catalán... Es así. Por supuesto, como, claro. Como me dijo a mí Dalí, ¿no? Sí, los catalanes somos anales, retentivos, ¿no? Que retenemos, ahí está el caganer y no queremos gastar. Hay más caixas de stalvis en Cataluña que en el mundo entero. Más cajas de ahorro, sí. De ahorro, cada metro. Es como Irlanda, más monjas por metro cuadrado que en cualquier país del mundo, ¿no? Sí. Aquí son las caixas de stalvis. Algo hay. Y no es que lo diga yo, lo dice Dalí. También se dice que los de Madrid somos chulos, ¿no? Los que chulos. Hay muchos tópicos realmente. Claro que hay tópicos. Se dice que todos los irlandeses son locuaces, lo cual es casi, casi verdad. Y que los escoceses son unos miserables, que son los miserables de las islas británicas. Todas esas cosas. Hay algo allí, pero es una tendencia, ¿no? Déjame que te haga una pregunta más. ¿Dónde hay más bares, en tu opinión, en España o en Irlanda? Bueno, proporcionalmente yo creo que aquí, pero en fin, habría que... Es que yo, es lo que más me llamó la atención de Irlanda cuando fui, que había un bar, no sé, o sea, había tres bares para cada persona. Pues sí, hay, porque claro, el clima es horroroso, y lo bueno de los irlandeses cuando beben, y tienen que beber algo, empiezan a cantar, es una raza que tiene un don de idiomas también, y unos dones musicales. ¿Y dónde se come mejor, en Irlanda o en España? En España, antes se comía fatal en Irlanda, pero ha mejorado un poco, me dicen. Yo no voy con frecuencia, ¿no? El ajo estaba proscrito y todo, no se sabía un aliño. Los productos eran buenos, pero la preparación de los productos dejaba mucho que desear. España, para mí, con su variedad, otra vez, de comida, pues es increíble la variedad. Porque España... Es un mini continente, Cristina. Es un mini continente. Está lleno de todo. Es increíble. Tiene todo. Y está al alcance de la mano. Solo hace falta salir. Bueno, con esta pandemia no se puede, porque a mí
yo ahora mismo me iba contigo, si aceptabas la invitación, a Toledo, porque hay gente que dice que no hay un circo romano en Toledo. Pues sí que hay un circo romano en Toledo. Y hay un buen restaurante al lado, además. Pero está muy bien oírte hablar y decir estas cosas de España, porque así terminamos la entrevista con la moral alta, que no sé si los españoles sabemos valorar bien lo que tenemos. No, yo creo que no. Hombre, muchas cosas se valoran, pero hay muchísimo más. Hay muchísimo más que descubrir. No hace falta ir a ningún sitio. Más, olvídalo. Conoce tu propio península primero, y luego veremos lo demás, pero aquí hay de todo. Se me ocurren preguntas según te oiga hablar. Otra cosa que hemos escuchado estos últimos días, cuando salían obispos y alcaldes que se habían vacunado cuando no les tocaba, sí. Hay quien decía, bueno, es que es la picaresca española. Sí, sí. ¿Sí? Hombre, claro. Sí. Claro, como aquí nadie nunca ha tenido fe en ningún político, jamás, a lo largo de siglos y siglos y siglos, pues claro, tú tienes que organizar las cosas para que tus asuntos fructifiquen. Y cada uno está pensando en cómo combatir el sistema y escabullirse, escaquearse y por, uh-huh. Ir por otro lado y conseguir esto. Porque, ya sabes, maricón el último. Yo, perdona si digo esto. No, sí. Con todo mi cariño a los homosexuales. Pero esta idea de maricón el último, hay que ser gilipollas si no lo haces. España es eso también, ¿eh? Pues nada, a ver si nos vacunan pronto cuando nos toque. Bueno, no sé, no nos han dicho nada todavía. No. Estamos, los octogenarios, estamos esperando, ansiosos, la llamada, pero la llamada no está llegando. Y te dicen el jueves este, no, el viernes próximo, el mes que viene. Y entre tanto no puedo ir a Toledo y me cabrea muchísimo. Pues tenemos pendiente ese viaje a Toledo, gracias, Ian. Bueno, no olvides, yo te llamaré para cuando podamos. Llevo años deseando hablar contigo. Si pero, lo llego a saber, ya, te hubiera pero, llamado antes. Ya, pero todo tiene su momento, ¿eh? Porque a lo mejor tú no conoces el circo romano en Toledo. No conozco el circo romano de Toledo. Fíjate, ya está. Pues yo, así yo que te tendré que ir. A conocerlo. Es estupendo. Gracias, Ian. Adiós. Pues de este programa, este domingo me voy también con una cita.